¿Qué pasa, maquinaria? Hoy os traigo una review de las últimas zapatillas de trail running que he probado. Las Adidas T-Rex Agravic Speed. Que bueno, podría ser el nombre más corto y más funcional, pero le han puesto un nombre compuesto de cuatro palabrejas. Y nada, os pongo un poco en contexto, porque estas zapatillas me las dieron en un evento de Adidas junto a Trading Runnerin, bueno, que es un retailer y tal de productos deportivos. Y se hizo un test en Meur el sábado día 18 de mayo de 2024, y una pequeña presentación de las zapatillas en el cual yo y otra gente que suele practicar deporte de forma regular, junto con Luis Alberto Hernando y algún integrante del equipo de Trading, nos explicaron un poco las nuevas características de esa zapatilla. Explicaron un poco las características y luego testeamos el material en un circuito por Begur, en la Costa Brava, en Cataluña, de unos 13-14 kilómetros con 600-700 metros positivos. Personalmente, os daré mi opinión al final, antes de entrar en lo que es la review de cada uno de los puntos de la misma zapatilla. Pues os voy a dar un poco mis sensaciones, ¿no? Y al final, pues una valoración global de la zapatilla. Yo tengo el pie bastante estrecho por donde es la sujeción, ¿no? O sea, es una zapatilla bastante ancha en general. Sí que me habían dicho que Adidas tallaba un poco pequeño, entonces esta zapatilla que tengo en concreto es un 44, lo que no me va grande por eso, pero sí que debido a que suelo usar calcetines más anchos y demás, se me queda un poco, o sea, no del todo estable. De todos modos, para mí la amortiguación me gustó, el agarre es bueno y nada, creo que es una zapatilla en general. Pues está muy bien. Pero bueno, detalles finales al final del vídeo. Vamos con la review de las características principales de la zapatilla. Bueno, estéticamente hablando, la zapatilla me parece una zapatilla bastante bonita. Creo que el modelo para mujer es de otro color. Es naranja, si no me equivoco. Con algún toque amarillo. Y bueno, este es el modelo sin carbono, sin la placa. Entonces, diferencias de Adidas de modelos anteriores. Han cambiado lo que es el boost, o sea, la amortiguación, por el Light Strike, este de aquí. Para mí, muy agradable, muy blandurrio, que está bien, cosa que me gusta. Por otro lado, este... Ya veis que aquí pues voy un poco de ir por casa. Este cordón lo están implementando varias marcas. Por ejemplo, las Tomir de Normal tienen algo muy parecido. Luego sí, por ejemplo, la lengüeta está reforzada. También tiene un agujero extra para poner los cordones, que yo personalmente creo que lo debería usar porque es un poco ancha la zapatilla para mí. Drop, pues 8 milímetros de drop, creo que 27 milímetros 35, vale, de talón a punta. Entonces 8 milímetros de drop, que para la distancia creo que es bastante óptimo para aguantar un poco más y no sufrir tanto de tendón de Aquiles y demás. Es una zapatilla principalmente pensada para el rendimiento, entonces no pesa nada. Son 270 gramos en un 43 y medio, en un 38, que es supongo que un número medio para el modelo mujer, eran 190 gramos. Entonces, esto siendo un 44, estará en torno a los 280 más o menos. La parte de arriba es muy ligera, es como un calcetín, como una malla. Como veis, no es el típico material este más robusto, más... ¿cómo te diría? Sí, eso. Robusto,
más rígido. Yo estoy acostumbrado quizás a otro tipo de zapatillas y bueno, al final ligereza y comodidad están. Después de testearlas y tal durante 2 horas del circuito del otro día, pues bien. Son estables también, la suela pues proporciona bastante amortiguación, no acabé nada cansado de tendones, ni tuve ninguna molestia después, ni estuve un poco resentido, no estaba cargado para nada, eso sí. Entonces, bueno, otra cosa que se distingue es la suela, ¿vale? Los tacos son de caucho continental, como podéis ver, creo que es algo que se venía haciendo ya desde hace bastante tiempo con Adidas. Entonces la suela simplemente es una parte, o sea, no es parte, no son partes pequeñas, sino que la suela no está dividida. Entonces conseguir esta zapatilla con una placa, por así decirlo, de caucho, ha bajado mucho el peso en general de la zapatilla completa. El acolchado también es un punto muy a favor de estas zapatillas. Es que parece que estás andando en una nube, incluso correr es muy agradable la sensación. Es un material muy reactivo, ligero y muy cómodo, sinceramente. Solo correr por aquí de forma lenta, ya notas la reactividad del material este Light Strike. Para un terreno más rocoso y técnico, no sé si es la mejor zapatilla por temas de durabilidad, pero bueno, creo que una zapatilla un poco más dura de amortiguación y de suela puede hacer una función bastante mejor, ¿no? Sobre todo si son circuitos cortos, alpinos y demás. O sea que creo que limitaría esta zapatilla en terrenos fáciles. Si es subida o bajada, realmente da igual. Pero creo que esa reactividad va a favorecer mucho cuando el terreno precisamente es así, ¿no? Fácil, sendas no muy complicadas, sin muchas piedras, bastante compacto, sin rocas sueltas. Pues nada, tú, vamos a por la valoración final y personal de esa zapatilla, que por un lado me gusta, desde mi punto de vista es una zapatilla estética, las cosas como son. Y un punto importante que mucha gente pues valora a la hora de comprarse unas zapatillas, y más cuando no tienes ni idea de lo que estás comprando, ¿no? Y para qué sirve. Entonces, por un lado, es una zapatilla súper polivalente, según me han comentado. Entonces, punto a favor. La gente que no es pro, no es influencer y no tiene muchos recursos, pagar 180 pepinos por una zapatilla poco polivalente, pues es un poco putada. Entonces, nada, puntos esa zapatilla por eso. Y lo único que para mí falla es que para un terreno muy muy técnico, muy pedregoso, quizá no las usaría. Me limitaría más a terreno fácil, sendas corribles, poco empinadas. La distancia, pues valen para todo, desde kilómetro vertical hasta ultra, tengo entendido. Entonces, punto a favor de la zapatilla. El motivo por el cual no los usaba en un circuito tan técnico, básicamente, es porque me valen un poquito y quizás quiero algo más estable y más duro para tales terrenos. También me gustaba un cazado un poco más minimalista para esos casos, ¿no? Y con un pelín menos de drop. Aunque bueno, para correr largas distancias, circuitos fáciles, por ejemplo, supongo que para la UTMB es una muy buena zapatilla, cualquier tipo de distancia, porque no es un terreno complicado. El agarre tampoco es súper agresivo, así que la suela pues tiene buenos pinchos en la suela, eso es así. Pero no tiene una suela Vibram con un agarre súper agresivo, ¿no? Como puede ser pues las Tomir o quizás incluso un pelín más las Kerak.
me gustaron a nivel de sensaciones. Sí que, te digo, no me dejaron ningún tipo de molestia, las probé y el pie se adaptó bastante bien. En general, o sea, una adaptación bastante rápida. Entonces, otro punto a favor. El precio, PVP, la página de Adidas, 180 euros. Y para mí esto pues es importante, porque hay muchas zapatillas que valen un pelín menos, que puede ser que rindan mejor, al menos para una persona normal. Entonces, va a depender mucho ese precio, la puntuación, dependiendo mucho de la durabilidad. Entonces, por la malla que hay, puede ser que dure poco. Creo que puede ser un poquito el punto donde penalice más mi valoración general de la zapatilla. Pero bueno, en general, como solo he hecho 13-14 kilómetros, de momento poco más añadir. Son mis primeras impresiones. En general, pues le pondría un 7,5 o un 8. Nunca he corrido con Adidas, eso tengo que decirlo. Y creo que esta zapatilla me puede sorprender. Tal y como me sorprendieron otras en un pasado, después de haberlas usado bastante. Entonces, puntos a tener en cuenta de cara al futuro. Y nada, si os gustan este tipo de vídeos, pues no dudéis de dar un like, que son gratis, como esas zapatillas fueron para mí. Entonces, eso, un like, suscripción, campanita, comentario, para si las habéis probado, que la gente pues pueda ver este vídeo y se informe lo máximo posible antes de realizar su compra. Y nada, como veis, pues me tomo la libertad de venir a hacer este vídeo a la montañita en un día muy agradable, con un poco de brisa, con solete. Ya es mayo y empieza a hacer calor. Y eso sí, lo que es, sí que seguro es que voy a testear más estas zapatillas, básicamente para también no gastar las demás y ir cambiando. Y no adaptarme 100% a una, que también está bien hacer eso. Entonces nada, nos vemos en el próximo vídeo.